en el barrio de Congreso. Nadie podría concebir la postal de Plaza Congreso sin que esté, bueno, el Congreso, el Senado y el cine Gomón ahí frente a la plaza. En la zona del Gomón había dos cines, el Gomón sobre Rivadavia y el Callao sobre Callao. Los dos cines eran de la misma empresa, que era la empresa SAC, que era la empresa más grande de la Argentina. Cuando yo era chico, el cine era el gran fenómeno cultural, ¿no? Las salas cinematográficas que estaban en todos los barrios y era un gran ritual social el ir al cine. Yo del Gomón, sin remodelar, tengo los recuerdos de mi infancia, cuando íbamos a ver las siete maravillas del mundo en Super Cinerama Gomón. Que era con tres proyectores. Imagínense ustedes la pantalla. La pantalla abarcaba de todo lo que alcanzaba la vista. Cada proyector mandaba un tercio de pantalla. Así el Gomón tenía una película en exclusiva y duraba muchísimo tiempo. El Gaumont es como un espacio emblemático de la ciudad en términos de la proyección de cine. Es, sin ninguna duda, para el cine argentino hoy, su pantalla más importante. El cine a lo largo de los años tuvo diferentes acepciones, ¿no? Y fue cambiando de acuerdo a ciertas dinámicas también del mercado. Roosevelt dijo muy bien en el año 30 en Estados Unidos, dijo primero eran nuestras películas, después eran nuestros automóviles, nuestras heladeras, etcétera. Y así es, ¿no? Y así ha sucedido. La política hacia afuera de Estados Unidos ha sido en este sentido sumamente intensa y fuerte. El cine argentino es un producto nacional, ¿no? Nace de un lugar, o sea, contiene sus imágenes, sus espacios, sus actores, sus lugares, su tiempo. Entonces, inevitablemente una cámara que recorte parte de algo de nuestro país está construyendo identidad, porque está reflejando y reconstruyendo un tiempo, un espacio, una forma de actuar, una forma de ser. En el caso del cine argentino, tuvo una época de oro cuando empezó el sonoro, alrededor de 1930. El cine de la Argentina, el cine de Buenos Aires, así como el de todo el mundo, tenía que competir con Hollywood, ¿no? Que era el gran tanque y sigue siendo, ¿no? Y competía bastante bien, pero el hecho de que aparezca el sonido permitió que la voz en castellano y sobre todo el folclore urbano y se integrara al cine. Y eso fue una cosa que hizo que el cine argentino llegara a los demás países hispanoparlantes. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se cae! ¿Para qué lado, Moroche? Difícil, soy del abasto. Simpática la gordita, lástima que sea tan arisca. Estuviste bien, hermana. ¡Sos un fenómeno, sos! ¿Qué quiere decir con eso? El cine nació de abajo. Los poderes públicos tardaron décadas en darse cuenta que era tan poderoso. Nació como en los suburbios, como el tango, como el jazz. Sin que lo planeara nadie, nació de abajo, e incluso las grandes empresas cinematográficas, sin duda, necesitaron grandes capitales que los apoyen, pero también nacieron como un fenómeno incontrolable, ¿no? El público se diferenciaba entre la calle Lavalle y la calle Corrientes. La calle Corrientes siempre manejó un cine más europeo que cine más americano. Esto cambió en el 70. Había siete películas argentinas en 10 salas. Siete. Y así fue un momento
donde el cine argentino, en el 74, ocupó todas las pantallas de la calle Lavalle. Se saclía con 40 salas simultáneas. Es interesante porque cada vez hay más pantallas, cada vez hay más necesidad de contenidos audiovisuales, cada vez hay más producción audiovisual, pero a la vez cada vez hay menos espacios compartidos. El público de la calle Lavalle, tipo familia, al dejar de ser cine el ópera y al dejar de ser cine el Rex, empezó a ver menos bocas en la calle Lavalle, ese público se desplazó a Santa Fe Callao. Lo que es el público en sala de cine, creo que a lo largo de los años han pasado muchas cosas, y sobre todo en Argentina, por diferentes procesos culturales que se han dado en la Argentina, que de alguna forma ha ido yendo y viniendo, ¿no? O la expectativa sobre el público, sobre la cantidad de público, evidentemente ha disminuido. En la calle Lavalle estaban todos los cines que vos, cuando querías referirte a una conglomeración de gente, decías, ah, peor que Lavalle a la salida de los cines. Todo eso se empezó a perder a partir de que aparecieron los shopping. En los shopping estaban las multipantallas, facilitaba el tema del estacionamiento, de la llegada, incluso de la seguridad. Después Lavalle empezó a tener así como idea de que era peligrosa. El cierre de cines de barrio, el cierre de cines independientes, básicamente por lo que empieza a suceder en los 90, donde empiezan a aparecer justamente las multisalas. Y además también tiene que ver con cierto hábito del público de tal vez no llenar una sala de 2.000 espectadores. Atendieron a este problema y se crearon complejos de multisala en donde tenés al mismo tiempo una programación diversa. Y que ahí sí hay algo que es importante decir, ¿no? La aparición de salas en complejos que tienen que ver con un consumo de otro tipo. Es decir, aparece una sala en medio de un shopping. Primero, que te dejen estrenar, porque seguramente no nos hubieran dejado estrenar en esos espacios. Pero si nos hubieran dejado estrenar, la película moría en 2 semanas. Y tenés que cumplir una media de espectadores. Y es muy complejo, porque vos estrenás y puedes estrenar el mismo día que estrena Gravedad. Y entonces Gravedad se va a chupar todo y vos no vas a poder meter la cantidad de espectadores. E incluso si los metés y cumplís con la media, que te tienen que seguir dando vueltas, a muchos exhibidores tampoco les conviene, porque les conviene más meter una película nueva que seguir sosteniendo una que está alcanzando justo lo que está dando. Entonces, ¿qué hacen? Te dan la otra vuelta, o sea, una semana más de vuelta, pero te la ponen a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, y entonces, lamentablemente, es como que te van sacando como para que finalmente no puedas cumplir. Te vas a dar cuenta que los distribuidores, para acceder a algunas salas, van a tener esta complejidad de qué es qué tipo de cine está programando esa sala, ¿no? Y al las salas tener ciertos intereses, no son tal vez intereses vinculados a capitales argentinos y que tienen que ver con capitales extranjeros, y sobre todo esto es importante porque hay una situación de decir, bueno, produzco las películas, las distribuyo y además te las exhibo, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con la cadena de producción, de alguna forma también implica un problema, porque ¿cómo competís como un distribuidor argentino? ¿Cómo compite con un distribuidor norteamericano, donde el negocio además es mundial? El cine americano hoy es el dueño de más del 80% del mercado. El cine europeo prácticamente ha desaparecido de la cartelera porteña. Todos los países del mundo, además, salvo en India y en Estados Unidos, la industria está subsidiada. En este caso en particular, el Instituto de Cine tiene que atender a esto, ¿no? O sea, tiene que resolver para que la industria hollywoodense de cine no se coma las películas argentinas, sino deja de haber industria. El miedo que uno tiene siempre, en términos de polarizaciones de estas cosas, es que, lamentablemente, mucha gente, cuando le empieza a ir bien a películas grandes o industriales, empieza a decir, bueno, eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer
las chiquititas. ¿Sí? Hasta que una chiquitita le va re bien. Entonces a esa chiquitita le va re bien y entonces, y ahí empieza como esta polarización dentro de un universo que es un pañuelo y que somos así de chiquititos y que en vez de apoyarnos entre todos, es decir, che, qué bueno que se puedan hacer todas estas películas, empieza como una polarización ridícula entre, bueno, no, pero estas rinden y estas no rinden, ¿sí? ¿Qué quiere decir rendir? No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Lo cagamos a trompada? Déjalo hablar, Lorenzo. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. No, lo del plenario porque yo quise que lo hiciera. Sí, ¿y entonces qué mierda te pasa? ¿Qué haces? Me están pidiendo Viagra. Me retiro del fútbol. ¿Qué sí, cualquiera? Es imposible competir con los millones cientos de millones de dólares que los tipos invierten no solo en hacer las películas, lo que yo llamo los grandes tanques, sino en lo que invierten en propaganda, o sea, el golpeo del anuncio meses antes de la película que va a venir con las estrellas es de una seducción fuertísima, ¿no? Abriste la computadora y te saltó el pop-up con la publicidad, o vas por la calle y ves la ciudad empapelada, o vas por un taxi escuchando radio y está la publicidad que invade, ¿no? Hay algo de la multiplicidad de los medios que utiliza una película norteamericana que no la tiene el cine argentino, por una cuestión de presupuesto, básicamente, ¿no? Si salen dos críticas, las dos críticas que van a salir son de las películas grandes que se estrenan en cartel. Entonces hay un lugar del no hablar que genera una invisibilidad de la película. O sea, tenemos que hacer como un esfuerzo para poder acceder a esas películas y verlas. Pero el público no las ve. Entonces, todos nosotros tenemos un acceso a películas que construyen una forma de mirar, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, no desde la mirada latinoamericana, sino desde otra mirada. Ellos tienen un negocio. Y ese negocio lo tienen que cuidar. Ellos venden tickets. Venden tickets y ahora venden pochoclo y Coca-Cola. Entonces, tienen que vender pochoclo y Coca-Cola. Secreto en sus ojos puso 2.400.000 espectadores. Y un gerente de una de las más grandes empresas de multipantallas me dijo, loco, fue un gran negocio de box office. O sea, un gran negocio de boletería. El secreto en sus ojos. Pero fue un pésimo negocio para los Candibar. Y el cine es eso, el cine es entretenimiento. Entonces ellos dan entretenimiento, venden pochoclo, venden Coca-Cola y venden pizza. Ya cuando yo vi pizza dentro del cine, realmente me volví loco. Unos pibes en una película, no me acuerdo cuál era, pero en una película masiva y popular, que entraron con las bandejas de la pizza. Es una sala en medio de un barrio que está vinculado también a la cultura que ese barrio genera, ¿no? Porque de alguna manera también el cine en el barrio cumplía una función cultural que en el caso del shopping no. Afecta desde ese lugar y al mismo tiempo, bueno, los aniquiló, ¿no? Los cines de barrio. Cada vez que se va a cerrar un espacio audiovisual es una situación de crisis. Esta es la sala que en principio alquilamos allá por el año 2003-2004 y que ahora por fin pasa a ser parte del patrimonio y piedra fundamental del circuito de exhibición del cine nacional que hoy atraviesa todo el territorio argentino e incluso se extiende más allá de nuestras fronteras. Si se caía el Gomón, yo creo que se caía todo el sistema de espacios Cinca en todo el país, porque esta es la cabecera y el hecho de haberlo recuperado para el cine argentino es muy bueno.
Hemos recuperado el gomón, corrimos riesgo de perderlo en un momento. Como verán, se limpiaron todos los mármoles, se cambió todos los elementos de la fachada que no estaban en condiciones, respetando el diseño original. Se cambió todo lo que es alfombras, cortinados, y tenemos todo equipamiento moderno de última generación, 3D, 4K, sonido 7.1, y todo por el mismo precio de entrada y con las mejores películas nacionales. Por suerte lo pudo comprar el Inca. Te digo que eso es fundamental para que no lo maneje la empresa privada. El gomón, te diría que en otra escala es YPF o Aerolíneas Argentinas. Digo, tiene que seguir siendo del Estado. Anunciaron que a partir de enero del 2014 ya no traen más material fílmico. Se reduciría el espectro del gomón para proyectar películas. Porque van a quedar muy pocas películas con 35 milímetros. Y hay muchas películas que se estrenan simplemente en digital porque por el costo del 35 milímetros es muy caro. Vale como $2,000 hacer una copia de 35 milímetros. En tanto, un DCP vale, que es el Digital Cinema Packaging, que es, con uno solo se va cargando en los distintos servidores de los diferentes cines, vale mucho más económico y permite a los distribuidores tal vez traer películas que de otra forma no las podrían traer. Pensar la exhibición en un momento donde incluso la forma de exhibir cambia. Y dentro de 2 años, no en 15, en 2 años, van a empezar a transmitir las películas por antenas, o sea que no va a haber ni siquiera un formato, digo, ¿y quiénes van a manejar esas antenas? ¿Quiénes van a tener acceso a las pantallas con esas antenas? Digamos, se abre un juego muy complejo, muy complejo. Entonces yo creo que debe ser difícil gestionar en este estado de las cosas actual. Lamentablemente, el problema nuestro es que son muy pocos los realizadores que tienen una repercusión masiva. Pero todas esas películas argentinas que mucha gente puede pensar, uy, esa argentina no la voy a ver, son películas que en los festivales después son reconocidas, que los festivales gustan. Entonces tal vez el ritmo de una película argentina no tiene el efectismo de una producción norteamericana, o tal vez no tiene ese clima que genera una película francesa, pero que sí tiene sus valores y que hay que entrar en esa frecuencia y también saber que esas películas argentinas marcan un signo de los tiempos de lo que estamos viviendo los argentinos en cada momento de la historia. No. ¡Dale, boludo! ¡Te quedes ahí parado, por favor! Me dejó porque el otro la tiene más grande. ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¿Chocaste algo? Quiero aguantar futuro por ti. Se dice ¡pasión! Después la formación de público, ¿no? La formación de espectadores, creo que ahí es importantísimo ver otras experiencias en México, en París, incluso en Venezuela, ¿no? Desde la escuela poder educar, no por el hecho de que el tipo salga haciendo cine o que sea el nuevo, la nueva Sofía Coppola, la nueva Lucía Puenzo acá, sino que tiene que ver con que pueda acceder a distintos tipos del uso del lenguaje audiovisual y que pueda comprender esas películas. ¿Cómo se hace para construir políticas de exhibición? Y es muy difícil. Y es muy difícil porque también es muy difícil sostenerlo a nivel nacional. Yo creo que es casi imposible. Tipo, vos pensá que este problema de la exhibición no es solo nuestro. Tipo, si es un problema que pasa a nivel global en todo el mundo, en sentido de cómo cierto tipo de producciones domina completamente el mercado y las pantallas. Entonces, estamos en Argentina, Latinoamérica, pero nuestro acceso a películas latinoamericanas es cero. O sea, ¿cuántas películas latinoamericanas se estrenaron
El año, no sé, porque no me enteré, porque ni siquiera tienen difusión. El rol del Gomón en la actualidad es de vital importancia para el cine argentino. ¿Por qué? Porque el Gomón, con cualquier película argentina, desde la más cerrada e intelectual, que no va a funcionar en las cadenas comerciales, en el Gomón va a funcionar. Y además, no tienen apuro de sacarla. La podés dejar con mayor permanencia. Pero cuando vos le ponés al Gomón, o a Colda, o Séptimo, te ponen 4.000 personas en la semana, que es una cantidad infernal. El Gomón puede ayudar a los realizadores de menos recursos a conseguir una boca de salida para sus producciones y que la gente los pueda ver. Pero también puede ayudar a la gente a ver esas películas que tal vez no tiene los 50 mangos que sale ir a verlo a una multipantalla y ver la película de Campanella, de Lucía Puenzo, las de Darín, a un costo que les permite ver. Genera como una conciencia social que también se requiere del apoyo de los productores y los distribuidores para resignar un poco de ganancias, que igualmente lo compensan con la cantidad. Y aparte, un éxito cinematográfico se hace con el boca en boca. Si mucha gente la ve en el Gomón, vos decís 30.000 personas, 300.000 personas, 2 millones de personas la vieron, todo eso ayuda. Es un símbolo absoluto del cine argentino. El Gomón es lo que hoy era en la época mía de los 70 y los 60, el Monumental, que era la Catedral, y el Ambassador, que era la Catedral del cine argentino. El Gomón es fundamental para los nuevos realizadores y para los realizadores tradicionales, los que hoy ya son los realizadores éxito. El Gaumont como espacio y varios de estos espacios son necesarios. Son fundamentales, pues son fundantes de nuestra forma de mirar. Entonces son espacios de resistencia y eso es necesario que haya y que existan. Ahora, no creo tampoco que el Gaumont solucione los problemas de exhibición. ¿Cómo se solucionan? Vuelvo a decirlo, no tengo la menor idea. Es una pregunta como compleja, pero claramente hay que hacer cosas. Y sostener un espacio como el Gaumont, remodelarlo, ponerle otro tipo de calidad de proyección, es parte de ese trabajo y de esa gestión, digamos. Y es un espacio sostenido por la gente también. Eso es importante, digamos, porque al Gaumont se llena. Tipo, no estamos hablando de, bueno, sostengo una pantalla y hay dos personas que van, sino que el Gaumont es un cine que se llena de espectadores permanentemente para ver películas de lo más diversas. Hay etapas que mueren y misteriosamente, en las peores condiciones, el cine resiste y renace siempre, ¿no? No nace por un negocio, nace por gente que ama esto. Eso es lo lindo del cine, ¿no?